Ya me voy, tío Camacho. No. Ahí nos vemos en la tarde. Amigo. Y no tenga pena, ahí voy a cuidar yo la bicicleta. Cuidado. Bueno. Buenos días, don Pascual. Oh, señor Chepa, buenos días. Buenos días, ¿está? Don Pascual. Por ahí, mire. ¿Qué buenos tal? Buenos días, señor Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Bien, ¿ustedes qué tal? Pues bien, gracias a Dios. Ah, que me alegro. Sí, ya empezando el día. Ah, eso es bueno, señor. Sí, pues. ¿Qué piensa sembrar ahora, don Pascual? Pues fíjese que aquí voy a sembrar poco de cilantro y un poco de apio. Ah, qué bueno. Sí, porque aquí se da bonito. Sí, eso me he dado cuenta, que aquí la tierra es muy fértil, ¿verdad? Sí, porque la abono, le echo abono de brosa y la abono bien para que se mantenga bien fértil y así sí, produce pues bastante grande la. Sí, hombre, y cuando uno pasa aquel aroma, ¿verdad? El cilantro, ay, qué rico. Sí, señor. Qué bueno. ¿Y cómo están? Ahí todo bien, mira. Ah, qué bien. Ahorita traer un poco de agua. Está bueno. ¿Y usted, señor Eli? Pues gracias a Dios, bien, en la casa trabajando, mucho que hacer usted, don Pascual. Ah, qué bueno. Sí, la verdad es de que a la mujer no le hace falta los quehaceres en la casa. Ay, sí. Sí, tiene mucho que hacer. Sí. Sí, hombre, así como nosotros, pues, de hombres, salimos al campo, mire, ahorita trabajando aquí. Uh-huh. Porque gracias a Dios ya terminé de sembrar ahí abajo. Ay, qué alegre. Sí, pues. Sí, pues. Sí, ¿y ustedes? ¿Ya sembraron también, no? Sí, la semana pasada sembramos. ¿Todo el terreno que tiene su papá allá abajo? Sí. Ah, qué me alegro. Ah, muy cansado, pero ya terminamos. Sí. Ajá. Si es cansadito, pues se cansa uno. Y uno ya de grande. Ya su papá ya está casi mi edad, ¿va? Sí, así es. Sí, pues. ¿Y ustedes, señor? Ahí igual, nosotros ya terminamos ya. ¿Ya terminamos? Sí, hombre. Ah, qué me alegro. Es que es bonito sembrar uno porque tiene uno ahí su maicito y sus los hierbitos. Elotes. Los elotivos, sí. Nunca es. Las hojas sí, para hacer los tamalitos. Sí, pues. Sí. Mire, sí, y aquí ya está sembrando otra vez. Sí. Sí, pues. Ay, pero mire su apio, cómo ay, sí, tiene bien bonito, ¿verdad? Aquel aroma, ¿verdad? Cómo se apetece cuando sí, uno pasa. Huele sí, bien rico para uh-huh, hacer un caldito. Para hacer el caldito de res. Sí. Sí, es sabroso. Si quieren, unas matas se las doy. ¿Y en cuánto nos la da? Ah, ¿cómo va a pensar usted? Regalado, se los doy. ¡Ay, qué amable usted! Sí, cuando necesiten pasa trayendo unas hojitas aquí de apio o de cilantro para el caldito. Si no estoy, no tengan pena. ¡Ay, gracias, don Pascual! Que Dios sí, lo bendiga siempre. ¿Usted tan amable que es? Sí, señor. Gracias a Dios, como le digo, se da bonita la siembra. Sí, pues, ¿y la tierra que es tan fértil? Bastante uh-huh, fértil porque el abono. Gracias a Dios, como le digo, este año levanté bonito. Lo fui a vender a la plaza. Ay, qué bendición, don sí, Pascual. Sí, hice mi dinerito, gracias a Dios. Sí, sí. Bueno. Les voy a cortar su. ¿Cuál quieres, señor? Escoja usted. Ay, Dios mío. Ah, mire, mis. Ay, mire, perdone. ¿Esta? Sí, por favor. ¿Y usted, favor, señor? Ay, déjeme ver. Ay, que está allá, mire. ¿Este? Sí. Ah, que está ahí en ahorita. Ay, gracias, don Pascual. Ay, usted como siempre tan amable. Ahí está, mira. Oh, para el caldito, viera que ay, qué sabroso sí, hombre, sale. Sí. El caldito, sí. Venga, mire, señor. Me lo voy a quitar este seco, sí. Ah, bien. Frescos. Sí, tan frescos. Ay, sí, gracias, don Pascual. Qué no tenga pena, ay, ¿sí? Muchas gracias, oye. Sí. Mira, ¿qué haríamos sin usted? Que a veces se nos termina en la cocina, hombre, y ahí anda uno. Sí, como les digo, cuando quieran, bueno, yo no estoy, vienen a cortar unas sus hojitas aquí para el caldito. Gracias, don Pascual. No tenga pena, señor.
Y don Pascual y acelgas no sembró. Aquí no, señor, pero allá en el río sí sembré. Ah, bueno. Sí, pero todavía le falta un poquito. Ah, pero nos avisa cuando ya esté. No tenga pena, señor. ¿Regalan permiso? Vénganse, espérense, para acá. Ay, gracias, don Pascual, y disculpe. No tenga pena. Buenos días, joven. ¿Qué tal, joven? Mucho gusto, joven, que le va bien. Pásese. ¿Quién será ese muchacho? Ay, no. Pues se me hace conocido. Es que fíjese que he visto un muchacho ahí que sale de la casa de don Camacho. Pero no sé si es familia o están alquilando ahí. Pero ya vio cómo pasó. Ni los buenos días. Ay, no, qué feo. Y nada más ni dijo por favor o deme permiso, disculpe. Nada más quítense de ahí. Sí, qué mal educado, ¿eh? Ay, no. ¿Cuesta con las personas así usted, don Pascual? Sí, sí se dan cuenta ustedes. Yo las felicito a ustedes porque ustedes no han perdido la costumbre del respeto hacia aquí en la comunidad. Sí, pues. Sí, porque nosotros ya de grandes pues nos enseñaron a ser respetuosos, saludar. Ustedes saben que toda la comunidad aquí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, que le va bien. Sí. Y sonriente pues, porque así, eso tiene que ser uno. Realmente, yo así le enseñé a mis hijos. Ahí saluden y todo, sonrientes, porque así tiene uno amistad donde quiera. La verdad que sí, donde sea uno es bien recibido, don Pascual, pero lo dejamos, ¿sí, no? Sí, cabal, sí, ya no voy a terminar aquí. Va a haber muchas personas también para ir. Bueno, bueno, señorita, que le, mucho gusto, ahí pues. Se cuida. Bueno, que Dios las bendiga, vamos, que nos haga bien. Tenga buen día, cuídese. Gracias. Eli. Ay, hola, Chepa, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Aquí, mira, ¿y tú qué tal? Ay, qué bueno. Pues aquí voy a ir a hacer mi mandado. Ay, está fuerte el viento, ¿verdad? Sí, fíjate que hoy sí amaneció muy frío. Ajá, ¿y para dónde vas? A la tienda. Voy a comprar unas cosas que me hacen falta. Ah, bueno. Ay, sí, vaya que te veo. Te iba a preguntar qué vieron ayer en la clase. Como ayer empezaron las clases de cocina. ¡Ay, Eli! ¡Ay, Dios! Ay, mira, ayer tuve un montón de cosas que hacer y la verdad a mí se me olvidó. ¿No fuiste? Fíjate que no, sí, también se me olvidó, me ocupé en otras cosas y hasta ahora que me acuerdo. Pero hoy sí vas a poder ir. Ah, no, hoy sí voy porque, ay, Dios mío, todas las recetas y todo, no, hombre, están buenas. Sí. ¿Y tú vas? Sí, yo sí voy a ir, hoy sí. Bueno, ¿y si nos vamos juntos? Sí, nos vamos en el camino, ¿verdad? Platicando y todo. Y como que da más confianza entrar, en cambio, así se siente uno. Bueno, yo así me siento, ¿verdad? Entonces, yo de verdad, ¿si nos vamos juntos, te parece? Sí, está bien, ¿a qué horas paso a traerte? Mira, si nos vamos a las 2:30 para estar a tiempo. Porque a las 3 en punto empiezan las clases. Sí, después ya ves que después cómo se pone el aceño y empieza ahí, ¿verdad? Ay, la verdad. Entonces, que sí. Vamos. Ajá, ¿y ya compraste todo para la clase de hoy? Pues pasamos comprando, digo yo, por eso. Bueno, no son muchas cosas. No, pues. Yo creo que hoy es repostería. Ajá. Un pastel ahí, sí. Pasamos comprando ahí en la tienda lo que necesitamos. Sí, porque solo eso, ¿verdad? ¿O pidió algo más? Es que ya no me acuerdo, tú. Ah, bueno, lo otro también, ¿sabes qué? Te diste cuenta que la otra vez, cada quien agarró el cuchillo y, ay, yo sí me quedé sin nada y da pena. Empréstame y aquí, ¿verdad? Entonces, así. Y si mejor llevamos. Ay, sí, mejor hay que llevar lo propio. Yo llevo el mío, ¿verdad? Y así. Y cada quien, y no estamos ahí con que, ay, que empréstenos que aquí, todo sí, eso, ¿verdad? Todo. Porque el problema es de que nos atrasamos más y nos cuesta. Entonces, mejor llevemos lo propio. Sí, pues, ajá. Fíjate. Ay, mira. ¿Qué pasó? No voltees. Ahí viene el muchacho este, el familiar de don Camacho. A ver si saluda, porque ya ves. Ah. Buenas. Buenos días, buenas, joven. Ya viste, Eli. Yo todavía sonriéndole, ya viste que... Ay, no. Y sabes que la otra vez fui al centro de salud y ahí lo encontré, fíjate, lo mismo. Con esta ya la tercera vez que lo encuentro y mira, ni saluda. Te ignoran.
Sí, así fíjate. Como ay, hizo ahora. Ay, ese hombre. Ay, no, de una vez. ¿Y sabes qué? Que ahí me enteré que ahí trabaja en el centro de salud. ¿De verdad? Sí. Ay, no, y así ni ganas dan de ir al centro de salud con gente así, ahí enojada y todo. Ya ves que aquí en la comunidad todo buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Y se siente bonito, fíjate. Pero ya con él, ay, no. Bueno, que Dios me perdone, ya sabes que un saludo no se le niega a nadie, pero él así con esa su actitud, ay, no, yo sí ya no. Yo sí ya no, porque se siente uno mal, Eli. ¿O qué pensas? Que sí, porque cuando ignoran a uno, uno se siente mal. Y como uno tiene la buena costumbre de saludar, así como tú dices, aquí en la comunidad todos nos llevamos bien, nos saludamos uno al otro, qué tal, que le vaya bien, cuídense, bendiciones, sí, feliz día y todo. Pero y se siente así uno bien bonito. Pero ya, ay, no, pero familiar, ¿de quién será siempre? Dice que de Don Camacho. ¿De Don Camacho? Sí, así me enteré. No te creo. Pero si Don Camacho no es así. Él es un hombre que ahí te anda saludando, qué tal, cómo está, que le vaya bien, cuídese. Pero bueno, mira, de Don Camacho sí ni hablar, ¿verdad? Porque él sí es buenísima persona. Sí. Pero, ¿ya ves? Ay, no, ¿cómo cuesta con personas así? Ay, sí, fíjate. Pero que... bueno, ya ves que... Bueno, yo eso me imagino, ¿verdad? No es por hablar, ¿verdad? Pero que desde pequeño no lo educaron, o sea, de decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Pero bueno, ya ves, ya cada quien, ¿verdad? Sí, o saber bueno, de dónde es él también, ¿verdad? Ay, eso sí, fíjate. Bueno, él. Entonces a las 2:30. Bueno, yo paso otra vez. Bueno, pues, ay, te con cuidas. Cuidado. Va, que te vaya bien. Gracias, igual. Buenas tardes, Don Camacho. Buenas tardes, Don Camacho. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, chicas? Muy bien, gracias. Regresando. Ah, bueno. Sí, qué gusto de verlas. Gracias, igualmente. Sí, pues. ¿Y usted qué anda haciendo? Mire, aquí sacando un poco de agua. Ay, qué alegre. Sí, que va a venir mi cuñado a traer agua. Y entonces le estoy preparando su agüita. Lo bueno que sí tiene agua. Gracias a Dios, mire, Eli, de verdad. Aquí no se escasea el agua. Tenemos agua todo el tiempo. Sí, pues. Sí, pues. Lo que nosotras tenemos que ir hasta el río a traer agua. Sí, pues. Y está bien retirado usted. Sí, y lástima, les queda más lejos si no se vinieran para acá. Yo ahí tengo agua, le digo a veces a la gente, por ejemplo a mi cuñado, mira, cuñado, necesito un poco de agua. Y dice, venía a traerlo. Está bueno. Entonces, ni les avisé, pero ya le tengo preparado su agua, solo lo vienen a cargar. Sí, pues. Sí, pues. Ah, bueno, así está la cosa. ¿Y ustedes a dónde fueron? Pues fíjese que como vino un proyecto, entonces nos inscribimos a unas clases de cocina. ¿Ah, sí? Sí, entonces de allá venimos. Ah, aprendiendo a cocinar. Sí. Qué bueno. Ajá. No, hombre, es bueno. Es sí, bueno aprender, porque me imagino, son varias clases de comida que hacen ahí, pues, ¿verdad? Sí, ya son diferentes a las que hacemos nosotras, ¿verdad? Exacto. Hay que aprender un poco de todo. Sí, pues, sí, pues. Sí, pues, ¿ya? Cierto. Ah, sí, qué bueno. Camacho, qué ¿y usted qué tal, cómo está? Pues mire, bendito sea Dios, ahí trabajando, como siempre. Ahí. Ay, qué sí, bueno, pues. Don Camacho. Ya, así por cierto, está. Ya que lo miramos. Fíjese que yo tengo una duda. Desde hace tiempo le he querido preguntar. ¿Usted y este muchacho que vive con usted, qué es usted? Muchacho. Uh-huh. Oh, no. Es un joven, bueno, delgado. Ni tan alto ni tan bajo, pero sí, siempre pasa. Bueno, según nos han contado que trabaja en el centro de salud. Ah, Atanasio, aquel es mi sobrino. Aquel es mi sobrino. Sobrino. Ah, que le cae bien. Ay, Dios, no. Bueno, fuera usted, Don Camacho. Es que lo que pasa es de que ese muchacho, pues, es muy, no sé si muy creído o está acostumbrado a ser así, ¿verdad? Que nosotros, casualmente, en ocasiones lo hemos visto, lo hemos saludado, pero él nos ha ignorado. A veces nos hace unas caras, ¿verdad? Lo bueno es de que sí tiene agua. Gracias a Dios, mire usted, Eli. Sí.
Sí, pues, en cambio nosotros tenemos que ir a traer agua al río. Siempre cansa porque está retirado. Está lejos. Cuesta cuando uno no tiene agua en la casa. Ajá, sí, pues. No, hombre, y lástima también que ustedes viven lejos, porque si no, se vinieran a traer agua acá más cerca, pues, o sea, estamos en lo alto, porque tienen que ir ustedes hasta el río. Sí, eso. Sí, mucha gente a veces viene a traer su agüita acá y yo no se los niego. Es como ahora, pasó mi cuñado y entonces me dice de que tienen sus tinajas de agua. Está bueno, solo dejaron sus tinajas, se fueron para la tienda y como tengo yo tiempo, mejor se los voy a llenar y todo. Sí, pues. Sí, y eso pues. Es lo bueno de que ayude usted a los vecinos. Sí, hombre, aquí vamos, nos echamos la mano. Mientras se puede, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está su papá? Pues gracias a Dios, bien, don Camacho, ahí trabajando. Sí. Y ahora que es tiempo de siembra, ¿verdad? Ay, mucho trabajo, bastante, Camacho. Bastante. Así es. Sí, pues. ¿Y Casimiro, cómo está? Ahí trabajando, ¿verdad? Sí, pues. Sí, todo bien. Ya no lo he visto, pero sí está bien. Sí, está bien, gracias a Dios, todo bien. Porque ya sabe que él con su trabajo y ya. Sí, pues. Pues yo pienso que estando uno bien, aunque uno no se esté viendo a cada rato, pero sabe uno que el vecino, que la persona está bien, se siente uno bien, pues, ¿verdad? Así es. Sí, pues, qué bueno, me alegro por ustedes, pues, qué bueno verlas juntas. ¿Y a dónde fueron? Ah, ahí arriba, es que fíjese que vino un proyecto. Entonces nos inscribimos a unas clases de cocina. Ah, bueno. Ajá, y aprovechando la oportunidad. Así es. Qué bueno, no, pues, aquí en esta vida hay que aprender. Porque yo, según supe, de que ahí hasta pasteles están enseñando, o sea, enseñan cómo hacer pasteles, sí, ¿verdad? Sí, pues, incluso hoy hicimos un pastelito. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Pues. Sí, pues, qué alegre entonces, ¿de verdad? Sí, sí, don Camacho. Pues. Ah, bueno. Ay, mire, don Camacho, aprovechando, ¿verdad?, que lo encontramos. Queríamos hacer una pregunta aquí con él, ¿verdad? Porque viera que hay un joven, no sé qué sea de usted, es delgadito, ni tan alto ni tan bajito. Ah, bueno. Ajá. Pero ¿dónde vive o cómo es? No, o sea, ¿de dónde es? Según nos han contado que trabaja en el centro de salud. Ah, ya sé, Atanasio. ¿Sabe cómo se llama? Ah, bueno. Pero, ¿qué pasó con Atanasio? Pero él, que es familiar suyo, ¿no? ¡Es mi sobrino! ¡Ah, es su sobrino! ¡Es mi sobrino, Pato! Y yo no le creía, Chepa, que era su sobrino. Así, así es mi sobrino. Ah, sí. Es su familia. Sí, pues. ¿Qué pasó con él? Pues fíjese, don Camacho, de que como aquí en la comunidad estamos acostumbrados a saludarnos unos a los otros, ¿verdad? Y en una ocasión estábamos platicando con Chepa y cabal venía él y ella le sonrió, ¿verdad? Y lo saludamos, pero para un lado hizo su cara y ni nos habló, nos ignoró como si ni nos hubiera visto. En otra ocasión también estábamos allá con don Pascual, que íbamos a ir a traer agua. Y pasó con su bicicleta, pero es la bicicleta suya. Ah, sí, 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 ajá, sí. Sí, pues. Sí, lo que pasa es que como él trabaja en el centro de salud, y entonces, y a veces cuando yo no tengo salida, como a veces voy al pueblo, voy aquí a Santa Rita, entonces me llevo mi bici. Pero cuando no tengo salida, entonces yo le digo a él que se lleve mi bicicleta, porque sí, siempre está retirado el trabajo, pues como él va y viene y así se mantiene. Pues. Sí, pues. Y ese día estábamos ahí parados, pero bien enojado él. Solo dijo, denme permiso, ahí voy a pasar, dijo. Y nosotros nada más nos hicimos a un lado y Chepa y Don Pascual nos saludamos. Y él así como que ni nos hubiera escuchado ni nada, nos ignoró igual. Ay, mire, y así la verdad da pena, don Camacho. Porque uno se siente mal, ¿verdad? O sea, está uno acostumbrado a la buena costumbre de saludar, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, qué bueno, qué bonito, pero así, ay Dios, y mire, la verdad, ustedes no son las primeras personas que me hablan así de él, ya me hablaron, que ahí en su trabajo, que no habla, ya le dije, pero
No, yo como yo no los conozco, no hay necesidad de conocer a la gente. Con encontrar a la gente, buenos días, nos vemos, que le vaya bien, Dios lo bendiga. Nada pierde uno. Sí, yo a veces no solo saludo, sino yo mismo me doy un minuto de mi tiempo, qué tal, cómo está, cómo le va, y así, ¿verdad? Entonces, pienso yo de que aquí estamos acostumbrados, pero... Sí, pero él con esa actitud, usted era que, ay no, ese día, ¿te acordás cuando estábamos? Sí. Y todavía sonriéndole, nosotros le saludamos, ahí él así de un solo, como que no, es así. Como que invisible fueran ustedes. De verdad, sí. Y quiera que no, ay, se ve muy mal, Camacho. Sí, pues, de nombre, de verdad yo les pido disculpa. Yo voy a hablar con él, lo que pasa es que él no está acostumbrado. Y nosotros, de verdad, aquí en nuestra comunidad, seguimos el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros papás. Por ejemplo, a mí siempre me educaron diciendo, cuando encuentres a alguien, buenos días, buenas tardes, y todos en armonía. Y decía mi difunto abuelo, lo que vas a dar, eso mismo vas a recibir. Si yo sonrío con la gente me corresponde con una sonrisa, pero si yo miro con caras... No. Sí, pues, pero de verdad, mil disculpas. Yo voy a hablar con él. Sí, igual disculpe, don Camacho. No es porque nosotras nos dejemos por todo, ¿verdad? Pero como ya estamos acostumbrados a saludarnos. De verdad, les pido disculpas. Y pues voy a hablar con él. Sí, la verdad, yo sé. Ustedes tienen toda la razón. Se siente uno incómodo, pues, ¿verdad? Porque uno, aquí en la comunidad, uno está acostumbrado, buenos días y todo, pues, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, mil disculpas. ¿Sí, pues? También, don Camacho. Ajá. Ay, perdone, don Camacho, ¿verdad? No tenga ya pena. Ya ve que uno se siente incómodo porque como aquí todos estamos acostumbrados, sí, pues, ¿verdad? Cierto, cierto. Entonces, quiera que no, uno, ¿verdad? Se siente mal. Pero... Sí, pues. Bueno, entonces... Nos vamos a ir porque sí, ya. Sí, pues. Va. Entonces, está bueno. Me saluda Casimiro. Ah, va. Adiós, va. Macho, me saluda sí. Su papi. Vaya. Va. Él le dice a Casimiro que cualquier día de esto voy a pasar con él y quiero bien, hablar. Vaya, muy bien. Disculpe, don. Ah, sí, joven, buenos días. Buenos días. Este camino me lleva al crucero. Mucho gusto. Igual. Sí, se lo llevo cabalito ahí. Disculpe, joven, una pregunta. Yo siempre lo he visto por ahí. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de San Francisco. Ah, ¿de San Francisco? Sí. Ah, que me alegro. Sí, pues, ¿y dónde vive este? Con mi tío Camacho. Ah, Camacho es su tío. Así es. Ah, qué bueno. Está bueno. Camacho es mi amigo. Somos muy íntimos amigos con él. Sí, la verdad es que aquí... Mire, pues, si va usted para el crucero. Sí, para allá voy. Va, entonces se va aquí, solo que tiene cuidado porque ahí, aquí adelantito, hay un barranco. Aquí, mire, joven, al tope del barranco agarra a mano izquierda. Ese cabalito lo lleva al crucero. Y es la vereda más rápida, que no irá a dar vuelto todo allá. Sí, pues. Bueno. Y disculpe, joven, ¿y usted a dónde va, pues? Para el trabajo. Ah, ¿y dónde trabaja? En el centro de salud. Oh, en el centro de salud, que me alegra, joven. Sí, pues, está bueno. ¿Y qué le va a decir? De repente voy a ir yo a visitar a el puesto de salud porque me siento algo malo del estómago. Ah, bueno. Ay, este muchacho... Hijo de quién será, digo yo. Nunca lo había visto así tan bravo. Qué raro, pero dice que es familiar de Camacho. Pero yo voy a ir a ver allá con Camacho, si es cierto. Ay, Dios, qué muchacho tan enojado. Hijo de quién será este muchacho. Vamos a ver.
¿quién dice que es sobrino de Camacho? Ay, pero ahorita que voy para allá voy a aprovechar, voy a sacarle conversación a él a ver quién es el muchacho este, porque muy enojado. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con este nuevo cortometraje, esperando siempre que les sea de su agrado. De verdad, nosotros tratamos de llevarles un mensaje, una reflexión basado sobre la vida real. Así que, esperando que les guste y que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.